Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Vamos para la toma 2. Muy buenos días y bienvenidos a otro video de nuestra toma 2. Voy a una cita de rutina, a ver qué me dicen. Paso la cita súper rápida y luego regreso a casa. Estoy al ladito de mi doctor. Me levanté, no he comido nada. Me traje una picadera para picar de camino, mi agua. Bueno, ya estamos aquí. Mascarilla. Aunque sinceramente no la tengo que usar, pero quién sabe. Mascarilla. Tengo mi agua, cartera. Ay. Antes que sea tarde. Yo me asfixio y no puedo con la mascarilla. No puedo. Mira, que pasar por seguridad. Good morning. La torre. Thank you. Mi doctora es super nice. Aquí son super, super chévere, de verdad. No me quejo. Lo único es que pues siempre he entendido todo. Lo que pasa es que pues como hoy me dijeron otras cosas diferentes, porque ya cambia, ya. Lo que ella me dijo fue que ya desde las 34 semanas pues voy a empezar a tener un examen de estrés del bebé. Y ese examen va a ser semanal. Obviamente ella también me va a estar viendo. Eso se va a hacer aquí en la oficina. So, van a monitorear el corazón de la bebé 20 minutos. Y luego entonces ella me ve y ya. Y eso va a ser toda la semana. Pero son exámenes que me van a estar haciendo semanales. Ya en octubre ya empiezo semanal. Estoy nerviosa, estoy contenta, tengo tantas emociones, quiero llorar porque ha pasado tan rápido. Ya estamos a punto de nada. Ya mismo vamos a conocer a Pamela, que ya saben el nombre, a Pamela, y de verdad que es bien emocionante. Ya estoy saliendo, voy a ir a casa ahora. Voy a llamar a Brian para explicarle todo lo que me dijeron. Y pues nos vemos ya mismo. Bueno, ya llegué a la casa. Tengo un paquetito aquí que me llegó de Amazon para la bebé. Yo me emociono cada vez que le llegan cositas a la bebé. Yo luego voy a hacer un video enseñando las cositas que me llegan de la nena. Han habido personas que me han preguntado sobre la lista y yo se las envío por privado. Las personas que han enviado cosas es porque se han ofrecido. Ay, no me veo. Es porque se han ofrecido y yo les envío entonces el link porque me lo han pedido. Pero de verdad que las bendiciones y todos los buenos deseos que ustedes envían a Pamelita son de verdad que bienvenidos. Son más que suficientes, sinceramente. Eso me hace saber que ella es muy amada. Y estoy muy agradecida por todos ustedes, por todos los que nos desean bien, por todos los que siempre están ahí pendientes y están locos por conocer a la nena, igual que nosotros. Ya nos hemos convertido en una gran familia. Son parte también de nuestra familia, parte de esta chiquita que está aquí. Y
van a seguir siendo parte de ella porque van a estar en todo, en todo. Bueno, y estamos en el próximo día. Voy a enseñar cómo amaneció hoy porque ha estado así desde esta mañana. Y a mí me tengo que buscar a Liam a la parada. Pero... así está hoy. Nublado. Ha estado así todo el día. Ahorita cayó una lloviznita. No está haciendo viento. El huracán, pues lamentablemente, tiene paso para el área de nosotros como categoría 1 hasta ahora. Aún nos faltan cosas como para decir estamos preparados. En comida estamos bien, en agua estamos bien, sino que es en cuestión de protección de la casa. Aquí hemos pasado lluvias fuertes, tormentas, y gracias a Dios nunca ha habido como que se haya metido el agua por la puerta ni nada. Sí, por esta puerta. So, aquí sí necesitamos los sacos de arena. Creo que sería perfecto tenerlos ahí en esa área. Pero estoy esperando que Brian llegue porque está trabajando y yo no puedo cargar esos sacos de arena. Hay que llevar una pala, hay que ir y recogerlo tú mismo. Ellos te dan los sacos allí y tú pues preparas tu arena y te la traes. Pero pues obviamente como yo no puedo cargar eso, pues estoy esperando a Brian. Nuestro plan de hoy sería, tengo que buscar al nene a la parada, que hoy salen temprano. Ya mañana no tienen clase hasta el viernes, o sea, no tienen clase miércoles, jueves ni viernes. Nuestro plan sería irnos para casa de mi sobrino. Obviamente me voy a llevar a Obi. Tengo unas ganas de comerme un asopao con arrocito blanco y una rajita o dos. Como estoy embarazada, ponme tres rajitas de aguacate. Oh, me dio con querer comer eso. Lamentablemente en estos días no me he sentido muy bien. He estado con náusea, he estado con mucha acidez. Lo de dormir, pues aún no duermo bien. He estado con mucha acidez. Eso no es bueno. Y ayer vomité, que tampoco es bueno, no es divertido. So, como que volví a eso otra vez, a esos malestares otra vez. A los morning sickness. Y ay, ha sido de verdad que horrible. No he comido nada, llevo toda la mañana sin comer nada. Traté de comer algo, bebí agua. Pero es que tengo el estómago como, no sé, como que todavía tengo por aquí que no me baja bien lo que me bebí. Y siento que en algún momento lo voy a devolver. Y no es, no. Voy a esperar que sean las 2 de la tarde para buscar al niño. So, nos vemos ahí. Bueno, y aquí estamos haciendo los últimos arreglos. Ya que tenemos esta noche y tal vez mañana hasta el mediodía para hacer lo que falta y dejar la casa preparada. So, tenemos aquí los muebles del patio, tenemos todo lo que es las cosas de la bebé trepadas ahí arriba. Estamos en el garaje. Y entonces mañana pues nos falta buscar los sacos de arena para entonces dejarlos en las puertas. Ya llenamos agua. Lo único que falta son los sacos de arena. Y ya yo creo que estamos ready. Ya yo preparé un bultito, falta preparar mi bulto y el de Brian, pero ya preparé un bultito. Aquí está, con la ropa de los nenes, tengo documentos importantes aquí, incluyendo el certificado de rabia de Hani, por si acaso hay que ir a un shelter, a un refugio, que Dios quiera que no sea. Por ahora estamos set, mañana terminamos y a pasar el huracán. Ian. Yo no extrañaba pasar huracanes, pero... ¿Quién extraña pasar huracanes? Nadie extraña pasar huracanes. No. Como si no fuera nada. Yo de verdad no tengo ni la más mínima idea. Este literal va a ser el primer huracán que vamos a pasar en aquí. En Florida, sí. Dios quiera que... Lo que nos preocupa mucho es la puerta del garaje, porque allá en Puerto Rico, pues... La puerta se quería salir, o sea, era como que el viento la empujaba y nosotros la aguantábamos. Literal, tuvimos que poner una pick-up contra la puerta del garaje y otro carro pillando el garaje por fuera.
Sí, para que la puerta no saliera no se volando. saliera, estaba doblada y todo. Dios quiera que no pase nada, simplemente pues hay que ser precavido y eso es todo. Ser precavidos. So, nos vemos mañana para buscar para buscar los sacos de arena. Bueno, así se ve la calle, no está pasando mucho en estos momentos, todavía el huracán está bastante lejito de nosotros, de hecho más cerca de la costa oeste, pero a nosotros todavía no nos toca, tenemos que esperar creo que hasta las 10 de la noche por ahí, es que entonces vamos a empezar a sentir un poquito más los vientos fuertes, entonces mañana temprano es que pues se empeora la cosa, Dios quiera que no. Eso estamos esperando de verdad que no, porque está subiendo de categoría el huracán, obviamente pues hace más daño y ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero estoy de camino ahora a buscar las bolsas de arena en este sitio que encontré. Vamos a ver si las tienen disponibles, el favor de Dios, así que nos vemos allí. Que me muero y me manda a ponerme este jaque. Así que gracias a Dios por lo menos pudimos coger esas 10 bolsitas, solo eso es lo único que permiten, 10 bolsas por carro, pero ya las tenemos. Así que vamos para casa ahora para poder colocarlas y terminar con esto. Estamos, mira, ahí estamos pendientes hasta ahora. Nos va a tocar vientos categoría 1. Nosotros estamos como que por aquí, por esta área. Hemos estado pendientes a las noticias. Ya por fin se pusieron los sacos de arena en las puertas. Hani, Hani, ya tú no puedes salir. Además, tú no sales cuando está lloviendo. Se recogió todo lo del patio. Si pueden ver, los muebles no están ahí. Todo se recogió. Ya estamos listos para irnos a casa de mi sobrino. Tenemos aquí pan sobao. Tenemos chocolate para hacer chocolate caliente. Queso de papa. Vamos a hacer un sancocho. Estamos listos ya. Estamos ready para pasar a Ian. Tenemos las salchichas aquí. Tenemos corned beef como buenos puertorriqueños. Y el arroz rico para el sancocho. Un arrocito blanco al lado con. Ay, no conseguiste los aguacates, ¿verdad? Eso, no habían aguacate para hoy. Todos estaban duros como piedra. Yo me voy a bañar ahora, me voy a limpiar la cara que estoy todavía así. Pero nada, mi gente, vamos a terminar este video aquí. Vamos a seguir haciendo las últimas preparativos que ya casi estamos listos. Y lo vamos a pasar en familia, no vamos a estar solos. Esto es pasar otra vez como el huracán María, volviendo a recordar ese momento, pero esperando en Dios que no sea a la fuerza que tuvo María, obviamente a la destrucción que hizo María. Esperemos que no haga eso aquí en la Florida. Todos los que son de Florida, cuídense, espero que estén todos bien, que estén preparados. Si no, pues busquen su refugio más cercano. Nosotros tenemos ya dos cercas por aquí que sabemos que cualquier cosa arrancamos para allá. Tengan sus bultitos listos, sus ropas, sus documentos importantes. Sus Y no se animales. olviden de los animales, of No se course. pueden quedar. No los dejen. Y espero que Dios los cuide. Nos vemos en el próximo video.